winner, bro. I'm not winning a boat, I'm selling it. Bola de dragón. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro. Buenas chicos, hoy vamos a hacer unos unboxing de Dragon Ball Super Trading Card Game. Vale, estos son los starters de la serie 4. Vale, así que vamos a ver dónde estamos. Voy a hacer unos unboxing especiales en sitios bonitos de Nueva York que me parezcan dignos de ser grabados, aparte de lo que hago en los vlogs y tal, para hacerlo un poco distinto, ¿vale? Así que nada, take a look. Pues muy fácil, estamos en la zona cero, es decir, en el World Trade Center, en el primero de todos. ¿Por qué? Mira, allí tenemos las dos piscinas, el árbol que sobrevivió y el museo. Y en lo alto, alto, alto que se puede ver ahora, que no hay nubes, que es lo raro, es el One World Trade Center. Así que nada, vamos con lo importante de este vídeo, que son las cartas, aunque las vistas también son muy, muy bonitas. Vamos a abrir primero el de Piccolo, ¿vale? Que es el, los guardianes de Namek, o Namekianos, mejor dicho. Así que vamos a verlo. Lo primero de todo, vamos a ver cómo es el campito hoy. Sí. Justo ha grabado eso, sí. Lo malo de esto, ¿qué es? Pues muy fácil. Que hace mucho viento. Pero bueno, aquí vemos el área que toca en esta edición, ¿vale? Ahí lo podemos ver. Y ahora solo la mitad, que eso se agradece, ¿vale? Y aquí están cómo se juega esta baraja y tal, que bueno, eso a lo mejor ya lo explicaré más adelante con ayuda de algún amigo que le da mucho, mucho, mucho a esto y es un puto pro. Pero bueno, vamos con ello, a ver si consigo yo doblarlo. Esto va para la edición. Vale. Aquí estamos. Piccolo Junior, el diablo renacido. Algo bueno de estas cartas, que ya dije en otros unboxing, es esto, que tiene abre fácil. Muy, muy importante el abre fácil. Aquí vemos Piccolo Junior en foil, ¿vale? Damos la vuelta y este es Piccolo Junior. Todos lo conocemos perfectamente. Aquí está el rey Piccolo también en foil. Muy bonito, ¿vale? El link que tiene con Gohan, el link de Piccolo directamente, otra vez un King Piccolo, un Rey Piccolo antes de volverse bueno, pero ahora sin ser foil. Aquí los Namekianos, el descubrimiento del nuevo poder de Gohan, la rotura de barrera de poder de Piccolo, el regalo del gurú, el rey de corazón Namekiano Dende. Ahí tenemos otro dúo, que es el Saonel y Pirina del torneo de poder. Si no lo habéis visto, por favor meteros y ved esa puta serie, ¿vale? Aquí va Saltamburín, el Zimbal, el Drum,
y el planeta Namek. Después tenemos el sacrificio que todos sabemos que hizo Piccolo por Gohan. Así que nada, esto es lo que viene siendo el starter de King Piccolo, o sea, de Piccolo Junior, para Dragon Ball Super Trading Card Game, ¿vale? Vamos a meterlo aquí y vamos con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente, chicos? Muy fácil. Es Krillin Saiyan. ¿Qué es Krillin Saiyan? Madre mía, se me está mojando todo, porque aquí en Nueva York acaba de llover. Madre mía, espérate que se me ha caído la caja y la estoy recogiendo. Vale, vamos a meter todos los papelitos aquí para no manchar nada, mételo aquí. Vale, ya lo tenemos aquí. Y esto es el starter de Goku Super Saiyan, basado en GT. Este es basado en GT, ¿vale? Así que vamos a verlo. Aquí está. Se ve esto aquí. ¿Cómo es el campo? Que supongo que será el mono, ¿no? Sí, el mono Super Saiyan 4. Muy, muy guapo, ¿vale? Y este es el de Baby. Este es Goku y este es Baby. Muy, muy bueno, ¿vale? Así que aquí lo guardamos. Aquí te viene cómo jugar esta baraja. Te la voy a meter. Bueno, espérate. No voy a tirar nada de momento. Lo pongo aquí. Solo voy a tirar esto, que esto me quita mucho espacio. Aquí. Y aquí. Vemos a Goku en Super Saiyan 4 Foil. Súper bonito, ¿vale? Que empieza. ¡Wow! Pues sí, empieza como mono dorado y acaba como el Super Saiyan 4 que todos conocemos, que es súper bonito. El otro foil que hay, pues es el renacimiento, ¿vale? Del Super Saiyan 4. Que ya veis cómo mola, es súper, súper chulo. Después está la carga de poder de Bardock. El Super Saiyan azul, ¿vale? Aquí está el Reborn, pero sin ser foil, ¿ves la diferencia? Cómo brilla. El potencial de Gohan, como el indomable dinastía de Goku. O sea, es un lío. Otra más de Goku cuando no se le rompe. Aquí es cuando es pequeñito antes de convertirse en mono, que mola un montón. Gohan, qué arte más chulo. Son Goten. Pan, o sea, es brutal. Me parece súper bonita esta baraja. Pero bonita de cojones. Chichi, toda la familia al completo. ¡Hola, el abuelo Gohan! No me lo esperaba. Mira que me he leído el este, pero no me acordaba. Brutal el abuelo Gohan. ¿Cuánto tiempo sin verle? Madre mía. El Kamehameha por 10. Y la transmisión instantánea de Goku. Madre mía, me gusta mucho esta baraja. Y bueno, hasta aquí este unboxing de cartas en el One World Trade Center, ¿vale? Así que nada, chicos, en el siguiente abriré esto, os enseñaré lo que me han regalado, una del Torneo de Poder y la expansión de Colossal Warfare, ¿vale? Y después en los siguientes ya me iré a otros sitios a grabar con más cartitas, así que nada, chicos, espero hasta el próximo para verlo.